tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. En la continuada temporada 2018-2019 en la provincia de San Juan, de la mano de la Fundación Planeta Ramírez, la vuelta, el circuito Rawson en homenaje al intendente Juan Carlos Gioja. Pero eso es en la categoría Elite, que sucedió en el día de ayer, ayer por la tarde, ahí en la intersección de calle 5, entre el puente de acceso sur y calle Mendoza. Pero de antesala de todo esto, vamos a poder compartir con todos ustedes la primera edición de la Vuelta de la Uva y el Vino, de la mano de la Fundación Difunta Correa con la familia Irusta en pleno. Desde los hijos, el papá, la mamá, han hecho un gran trabajo el fin de semana. Con respecto a esto, se corrió un prólogo el día viernes, el día sábado la primera etapa en Pocito. Ayer cerramos en la mañana en el departamento de Caucete. Todo esto es lo que le vamos a brindar en el día de hoy. Así que hay mucho material, vamos a ir rápido con los saludos. Roxana Karina Mangue, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián, profe, a todos nuestros compañeros en los controles y por supuesto a nuestros televidentes? Muy buenas noches. Una semana más, un lunes más, pero que la continuidad de la temporada rutera continúa ya buscando la parte final en esta temporada en la provincia de San Juan. Pero que estamos predispuestos también para vivir una más vuelta del ciclismo libre, promocionales, todo lo que ocurrió con una temperatura, la verdad, que nos sorprendió el fin de semana, ¿eh? No esperábamos que íbamos a tener esta temperatura. Ayer, bueno, ya un poco respiramos, pero la verdad que el ciclismo no dejó de lado la temperatura y estuvo en acción, así es que los invitamos a que permanezcan allí detrás de la pantalla para observar todas las imágenes. Con todos los números, con toda la estadística, con toda la clasificación, el aporte, obviamente, a todos nosotros, Federico Alfredo Funes. Profe, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Don Ernesto Fabián, Roxana, ¿cómo les va? ¿Qué tal, profe? ¿Qué dicen? Se me cambió, antes lo tenía para... Sí. De la derecha. Hemos hecho una inversión. Soy zurdo, bueno. Pero de posición, no es que sea zurdo. No, de posición. Usted es bien derecho, para escribir también. Fecha 16 del calendario 16 del ciclismo federado. Ya vamos entrando en la recta final. 72 inscriptos tuvo esta competencia, la séptima edición del circuito de Municipalidad de Rawson, que bueno, vamos a poder disfrutar en la jornada de junto también a lo que tiene que ver con los libres, como marcaba Fabio. Bueno, vamos a ir rápidamente mostrando lo que pasaba el día sábado por la tarde en el departamento de Pocito. Se corría un prólogo, presentación. Por ahí no era obligatorio por aquellos que trabajan el día viernes, pero sí el sábado por la tarde, 15:30, en calle 9, entre Vidar y Costa Canal, o calle Chacabuco, llamado ahora, era el punto de concentración frente al taller de los Guzmán, de Ramón y de Daniel Guzmán, ahí por calle 9. Se ponía en marcha la primera etapa de la primera edición de la Vuelta de la Uva y el Vino. La primera categoría de ponerse en marcha los que tienen más años acumulados. Si bien no fue un número acorde a lo que se esperaba, ¿no? Esperábamos tener arriba de 200 ciclistas en cuatro categorías para tener un buen número. Pero esto no le bajó los brazos a los organizadores, a José Luis, a Maxi, a José Luis Papá, a la esposa, a las chicas de la familia Irusta, de que encararon lo mismo en la competencia. No sé el número final, pero creo que nos rondamos entre todas las categorías en un centenar, ¿no? El recorrido del circuito del día sábado era 9, Vidar, calle 11, justamente acá a la derecha, Costa Canal, Chacabuco, y nuevamente 9 para categoría Master D, Master C, los B y también categoría Libres. Nada, buena convocatoria para ellos, los que ya pintan canas, los que despuntan este vicio, como es la categoría Master C y Master D, la que ustedes están observando en estos momentos, y bueno, que rodaban a un buen ritmo y sobre todo un número bastante atrapante. Como ya lo marcaba Fabián, en cuanto a la cantidad de pedaleros en las promocionales o libres, fue la verdad que sorprendente, no se esperaba esta mínima cantidad a lo que estamos acostumbrados, porque si comparamos con otras provincias, es muy parecido o similar o con a lo que carrera ocurre. Dominguera, Roxy, ¿no? Exactamente, aquí ya se venía la definición de la bonificada, exactamente, donde, bueno, peleado palmo a palmo,
programa allí con Antonio Durán y con, por supuesto, Daniel Tibani, que, bueno, retornando nuevamente luego de cirugías y demás, está en acción para poderse estar mostrando arriba de la bici. Categoría promocional, es categoría, dije, donde el intendente Fabián Abadá y José Luis Irusta colocando la casaca de líder a este señor, como quien no lo sabe, el turco Ricardo Julio, también... Marito Morales, secretario Marito de Morales, gobierno. Marito Morales, sí, señor. A Diego Tibani, quien recibía la casaca de líder para esta categoría promocionales que comenzaba a rodar allí en el departamento de Pocito. Esto hacía de que justamente saliera en la categoría Master B, ganaba el cordobés, que está amigo Leo Castillo, ¿cómo se llama? El Cristian Dumont. Cristian Dumont ganó la B. El día promocional. El día de los promocionales. El prólogo, en realidad. El prólogo, ¿no? En la C ganaba el Cuca Di Bella. En la categoría D ganaba el Yaya Juan José Gómez. Y en libre, Diego Manuel Tibani, que eran las cuatro mallas de líder que salían el día sábado en el departamento de Pocito. Recién veíamos en imágenes. Ay, mirá lo que pasó acá. ¿Usted vio esa imagen? Ay, sí. Yo le dije a Jesús, estuve muy cerca. Le dije a Jesús que no la pusiera, pero ¿sabe cómo me heló la sangre? En pleno sprint de una meta volante bonificada, el policía se paró de la camioneta a darle un teléfono a un colega de él que estaba parado y venían los ciclistas a 70. Estaba embalando una meta. Y sobre todo, embalando era una meta bonificada por eso ahí. Eso pasa cuando van agentes de seguridad que no están compenetrados con el ciclismo del domingo. De todos modos, creo que más allá de los oficiales, y que respetamos y agradecemos su colaboración porque lo hacen a destajo, por ahí si desconocen esto, sería bueno interiorizarse, consultarle a la organización cómo deben actuar, qué deben realizar, y bueno, también por ahí de parte de quienes estamos cerca, es decir, a ver, tenés conocimiento, si no lo tenés, bueno, asesorarlo y decirle cómo debe desplazarse o cómo debe transitar en la carrera, ¿no? La verdad que fue un momento... donde cerramos todos los ojos. Que se nos heló la sangre, que quedamos paralizados. Dice el intendente, no puedo tener el mate en la mano. Durante 10 minutos dice, no puedo tener el mate en la mano. Más allá de la fría tarde sabatina, sino el momento que se vivió cuando esa camioneta se paró en el medio, cuando venía detrás a su espalda el sprint de una meta volante bonificada, entregándole por la ventanilla el teléfono a un colega. Pero bueno, nos metemos en carrera acá, esta categoría Master D y Master C, con Alfredo Rivero, con el Cuca Di Bella, también con la figura de Raúl Omar Castro, el Tulio Graciani, el Chato Bravo, el Tronco Molina, el Horacio Castro, también, bueno, ahí está en la fuga que llegaba, también con Andrés, con Martínez, con Alberto Martínez, y acá se viene el final de la categoría Master C, donde ganaba Raúl Omar Castro. Por... una canita, ¿no? Sí, señor. Bien ahí, cerrado la definición. Bien, ahí ganaba Raúl Omar Castro. Acá se viene la categoría Master D y C también. Donde ganaba el Yaya Juan José Gómez. Alberto Rivero ganaba en esa categoría. Y acá ganaba Washington Roberto en categoría Libres. Y acá aparece el final de categoría Master B, donde ganaba Sanduay. Julio Sanduay, segundo lugar. Para lo que hemos estado viendo, son metas volantes bonificadas. Exactamente, le iba a marcar. Son metas volantes bonificadas, todavía no está al final. Donde, bueno, cada una de las categorías definía... Ah, mirá lo que es. Ay, sí, fue una caída importante, ¿no? Pero bueno, en continuidad. La cola pelada de Julio Marcelo Salazar, el tapa Salazar. Y en imágenes, Antonio Maya con Maribel Antonia Aguirre. No es, es Maribel, Roxana Maribel. Yo le digo Antonio porque al tío le digo Antonio y a todo así, pero bueno. La representante de la agrupación Virgen es Fátima. Y acá, esta es la categoría B, donde ahí está el líder, el Cristian Dumont. Donde aparece también Gastón Tejada, Juan Carlos Manzano, el Chaucha Galván, Julio Salazar, Julio Sanduay. También aparece ahí la figura de Luis Machuca. ¿Quién más está? Tilio Ascurra. ¿Quién más? Y acá sí, acá vienen los finales, ¿no? Acá gana Washington Roberto.
Sí, es así, señor. ¿No, señor director? Definía la categoría promocionales y libre, Washington Roberto quedándose con el triunfo en esta, la primera etapa que se había calzado la casaca de líder, Diego Tibán en el prólogo y su compañero en la primera etapa. Aquí, por supuesto, Julio Sanduay definía la categoría Master B y se quedaba con el triunfo con unos metros importantes a su favor. Y, por supuesto, el grupo definía en el sprint prácticamente y conectándolo a Julio, quien había puesto diferencias con respecto al lote. Bueno, esto era la primera etapa en el departamento de Pocito. Le mostramos un bloque de la primera etapa porque hemos estado presentes con las cámaras de Ciclismo Total y de Canal 35 en el departamento de Pocito el día sábado. Y estas fueron las clasificaciones de las cuatro categorías, Federico Alfredo. En la primera etapa de la Vuelta a la Uva y el Vino, en libres, ganador, como veíamos, Washington Roberto, segundo lugar para Jonathan Sepúlveda, tercero terminó Matías Maya, cuarto lugar Germán Muñoz y quinto Fernando Bonomo. En Master B el ganador fue Julio Sanduay, segundo Mario Sosa, tercero Fabián Tello, cuarto Gustavo Toledo y quinto Juan Carlos Manzano. En Master C el ganador fue Raúl Castro, segundo Daniel Tibani, tercero Eduardo Graciani, cuarto Oscar Molina y quinto Antonio Durán. En Master D el ganador fue Alfredo Riveros, Andrés Jugueño fue quien terminó segundo, Luciano San, tercero, cuarto Juan José Gómez y quinto lugar para Luis Flores en Master D, como decíamos. Bueno, estos fueron los finales de la primera. Esta competencia no se hacía por tiempo, sino se hacía por puntos. Entonces, podía llegar a pasar de que dos ciclistas empataran en puntos, pero la mejor performance la iba a dar el día domingo. Pero esto fue la primera etapa. Vamos a ir un momento comercial, 22-24 en todo el territorio argentino. Y ya volvemos si me cuenta dónde se ha tirado esas pinches en el básico, día de hoy. Básico, como siempre. La mejor indumentaria para damas, pero ya le cuento en el próximo bloque dónde debe visitar a Basic. Bueno, me cuenta, porque bueno, pregunta a la gente. La gente quiere saber. Sí. Vamos a la pausa, seguro. Ya regresamos. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Se vienen las fiestas en Inn.
Colombia y Gian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso después de la primera pausa, compartiendo lo que es la primera etapa de la Vuelta de la Uva y el Vino de la mano de la Fundación Difunta Correa. Vamos a ir rápidamente a ver la segunda etapa ayer por la mañana en el departamento de Caucete, frente al predio ferial, donde está la expo del parque, profe, ahí muy cerca de su casa. Claro, exactamente, donde fue la fiesta de la uva y el vino, justamente. Claro. La calle es Justo José. Justo P. Castro. P. Castro. Bueno, ahí sí. Están los cuatro líderes del día sábado. Raúl Castro, Washington Roberto, Alfredo Rivero y Fabián Tello. ¿No? Los cuatro que salían ayer
Hay algunos que recién también estaban saliendo de la fiesta del huevo del vino, ¿eh? Sí, hay algunos que todavía estaban en el interior. Hay algunos que se quedaron dormidos, que llegaron tarde porque se invirtió el lanzamiento, fue la categoría libre, es la que se ponía en marcha primero, luego la B. Y aquí venían los que realmente tienen mucha experiencia arriba de la bici, categoría Master C y D, también a rodar en el circuito allí en el departamento de Caucete. ¿Sabes quién competía en la categoría Master C y D, profe? ¿Quién? Un colega, colega suyo, pero porque es profe de educación física, que es Carlitos Mercado. Ah, mire, sí. ¿No es el profe también de la selección de hockey? Sí, sí, ha estado. Está en el cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí. O sea, ha estado muchos años, no sé si seguirá, pero. Sí, continúa, él... continúa. Así que bueno, y acá estamos por ruta. Trabajadora de la Municipalidad de Chimbas. Claro, por ruta 270, con categoría Master C, con Jorge Antonio Rodríguez, con Daniel Fernández, la figura también de Hugo Giugni, el Tuco Castro, el Tronco Molina, el Rolo Tibani, Juan Carlos Ruarte, que va de gris ahí para no escaparle. Vamos en busca de 270, divisoria calle La Plata y calle Justo P. Castro. Fresquita la mañana, ¿eh? El cielo lo muestra totalmente gris y sobre todo una brisa muy leve, pero que soplaba y bueno, una temperatura bastante baja, más allá de lo que el día sábado, el día viernes vivimos en el departamento de Caucete, que estuvo lloviznando, pero lo mismo luego se puso en marcha el prólogo. Y bueno, el sábado, como ya lo vivimos en el departamento de Pocitos, fresco pero sin lluvia. Y el domingo continuaba por la mañana de la misma manera, fresco pero sin lluvia. El sol que aparecía de momentos, pero nada más que de momentos, para que la mañana fuese bastante fresca en el departamento de Caucete. A mí me gustaría que esta competencia vaya como antesala de la vuelta a la provincia de San Juan. Que el año que viene buen se dato. Cambie. Que el buen año dato. Que viene se cambie de fecha. Sería importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta y por ahí ir preparando los cuerpos o los físicos para lo que es la vuelta a la provincia de San Juan con esta vuelta. Bueno, con dos etapas, un prólogo, me parece bastante atractivo, ¿no? Sería como en los federados, el giro del sol a la vuelta. Claro, sí, claro. No se tiene que hacer lo que uno diga, uno está proponiendo. Claro, sí, sí. Proponiendo, ya está. Tejada, sugeriendo, el de la más que nada, blanca, ¿no? Que es de Albardón. Dice, te voy a ver el lunes. Bueno, ahí está. Está también Oscar Molina. Ah, Jesús, ¿cómo se llama el señor que nos dijo, que nos vendió el sábado en la noche? Te veo, dice, los veo. A Roxana, a Federico y a ustedes. Todos los lunes. Le digo, me fui a comprar un asado porque está mi hija ya de regreso a la provincia. Bueno, del trozadero. Ahí está uno de los trozaderos de la calle Progreso. Esta es una de las bonificadas. Volante bonificada, Roxy. Sí, señor, para Daniel Tello, que se lleva... Daniel Tibani, perdón, se llevaba la meta bonificada allí en esta categoría Master C y Master D. Pero acá, en imágenes mostrando, porque estaban todos corriendo al mismo tiempo, ¿no? Así es que había que moverse rápidamente con la telemoto y la cámara, por supuesto. La telemoto de Corben, que sabe cómo anduvo, me dicen todos, en esa telemoto, hiciste la vuelta de Mendoza, en esa telemoto. Tiene usted que ir a San Juan Bay, la Corben, la bajada, la que usted quiera. La de cilindrada que quiera, 150, 250, 450, 750. Nosotros anduvimos en la bajada más chiquita, en la de la 150. 150, pero se portó espectacular para que puedan tener las imágenes de todas las categorías. Lo decíamos Master C y Master D. Ahora, categoría libres, allí, por supuesto, mostrándose cada uno de ellos en lo que dejaba el recorrido en este lindo departamento de Caucete. Divisoria está bastante linda la calle. Hace mucho que no la transitaba en ese sector. En ese sentido. Y la carrera también, hace mucho tiempo que no transitaba. Pero pasó una vez por ahí. Claro, hizo un paso, pero no una continuidad para... Siempre se utiliza la del lado... Claro. El circuito de la Chepe. Es decir, de ruta 270 hacia el este. Claro. Y esta vez se utilizó de ruta 270 hacia el oeste. Claro, totalmente así. Cuando está la malla líder, el Washington Roberto, el Payito Agüero, el Peñeñe Germán Muñoz, Tacap de Vila también, Fernando Bonomo, aparece Víctor Navarro y el chico de 25 de mayo. Quevedo. Cristian Quevedo, ¿no? Este es Cristian Quevedo. Sí. Y acá viene la meta volante bonificada, que gana Washington Roberto a Germán Muñoz. Esto de las metas volantes, esta categoría nos hartó ayer, la verdad. Nos tiramos ¿en a la el derecha. Buen sentido o en el mal sentido? No, nos tiramos a la derecha a filmar, se ponían a la izquierda. Nos poníamos a la izquierda, se ponían a la derecha. Es increíble, cuando no hay patitas,
cuando no hay potencia, cuando ya a esta altura estamos cansados. Pero es una categoría que ha ido mucho más rápido, ha marcado un ritmo bastante importante. Buscaba la succión de la moto automática. Totalmente distinto a la categoría libre. No, un buen ritmo y un buen ¿cuánto promedio. ¿Cuánto mide la calle de ancho? Y tendrá... 10. Sí. 10 metros. Tener 10 metros para pasar y justamente va a buscar la telemoto. Bueno. Es un tema que no quiero ahondar en este tema. Lo que sí voy a andar y quiero rápidamente agradecerle al presidente del Consejo Deliberante, a don José Torres, del departamento de Valle Fértil, y gracias también por estar con nosotros toda la temporada. ¿Qué más? La definición de categoría Master C. Oficialmente nunca se dio la clasificación, pero fue tan apretada el sprint por el cuarto y el quinto lugar que visiblemente había sido cuarto Raúl Omar Castro. Pero ¿sabe quién fue cuarto? El Cuca de Ibella. Sí. En esta categoría. Esto hacía que cambiara la clasificación general. Así que bueno, después vamos a andar en el tema, ¿no? Ahí estamos justamente viendo categoría Master B. B. Acá donde está Cristian Dumont. Ahí aparece Maribel Aguirre, la chica Rausina, representando a la agrupación Virgen de Fátima. Julio Salazar, Gastón Tejada, Julio Sanduay. Ahí viene Maribel también. No va a poder sacar la foto, usted no es fotógrafo. Usted tiene que aprender Belgarí. Y acá está la categoría, ahí está el líder, Fabián Tello. ¿Quién más aparece por ahí? El Pepe Grimal, Fernando Olivier, que nos saluda a la cámara, Julia Sánchez, Atilio Escurra cerrando, y acá vamos a girar por calle Justo P. Castro, en el departamento de Caucete, donde se cerraba la segunda edición de la Vuelta de la Uva y el Vino. Y acá viene el final. Sí, señor. El final de categoría Master B, pero aparece... No, esta es la categoría Master C. Master C. No me hagas esa seña, no se puede confundir. Y acá viene el final de categoría Master... No, de libres, de la categoría Elite 2. Con Diego Enrique Tibani, Carlos Alfredo Contreras y la llegada del pelotón. Ahí está el Chori Fernández. Y estamos esperando únicamente el arribo de categoría Master B para cerrar. Y acá está. Si quedaba alguna duda, con ese triunfo ganaba la primera edición de la Vuelta de la Uva y el Vino. El Tarila Fabián Tello, vamos con este clasificador, profe. En libres, el ganador de la segunda etapa fue Diego Enrique Tibani. El que ganó en la general terminó siendo Washington Roberto. Segundo en la etapa de libre fue Alfredo Contreras, tercero Mauricio Fernández, cuarto Jonathan Sepúlveda, quinto Franco Contreras. En la general quedó Washington Roberto primero, segundo Jonathan Sepúlveda, tercero Diego Tibani, cuarto Alfredo Contreras y quinto Franco Contreras. En Master B. Sí, señor, Master B. Fabián general, la etapa y la general. Sí, como veíamos, Fabián Tello fue el ganador de la etapa, segundo Mario Sosa, tercero Juan Carlos Manzano, cuarto lugar para Gustavo Milla y quinto Fernando Olivier. En la general, en Master B, el ganador fue Fabián Tello, segundo Mario Sosa, tercero Juan Carlos Manzano, cuarto Julio Sunduay y quinto Gustavo Toledo en Master B. En Master C, en la etapa, segunda etapa, ganador fue Juan Paladini, segundo Rolando Tibani, tercero Antonio Durán, cuarto Sergio Di Vela y quinto Raúl Castro. En la general de Master C, el ganador fue Antonio Durán, segundo Raúl Castro, tercero Daniel Tibani, cuarto lugar para Eduardo Graciani, quinto Juan Paladini en Master C. En Master D, en la etapa, Juan José Gómez el ganador en la segunda etapa, segundo Luis Flores, tercero Luciano San, cuarto Pedro Morales, quinto lugar para Oscar Poblete. En la general de Master D, el ganador Juan José Gómez, segundo Alfredo Riveros, tercero Luis Flores, cuarto Luciano San y quinto lugar para Andrés Bugueño. Esta fue la clasificación de la primera edición de la Vuelta a la Uva y al Vino. Fue rápido, fueron dos bloques, pero queríamos estar presentes con las cámaras de Ciclismo Total para poderle mostrar también el esfuerzo de los organizadores, de los sponsors y también de los ciclistas, que es lindo que uno los acompañe, vaya, los filmen, se puedan ver en las cuatro categorías que tiene Ciclismo Libre y Máster en la provincia de San Juan. Pero antes de irme a la pausa,
Recién llegan mensajitos. ¿Dónde se viste usted, Roxana Cariño? En Basic, por supuesto. Recuerde bien la dirección, no se olvide. Lo traslado a la zona capital de nuestra provincia de San Juan y estamos en plena Tucumán y Rivadavia. Giramos un poquito hacia el este por calle Rivadavia, allí. ¿Peatonal? Sí, peatonal Rivadavia, precisamente, perfecto, antes de Avenida Rioja. Vereda Norte, ahí está Paseo del Sol, local 8, para que busque a Sonia, a Ceci, Basic. ¿Busco a Sonia o a Ceci? Sonia, Ceci. Además, por ahí cambiamos la indumentaria. El próximo lunes, ¿por qué no? Ropa deportiva, también para lucirla y mostrarla y para que puedan aprovechar y vestirse muy bien. ¿Liquidación otoño-invierno? También. ¿Otoño-verano para entrar otoño-invierno? Exactamente. Perfecto. Así es que pueden acercarse a Basic con precios espectaculares, súper accesibles. Además, toda la moda, ropa formal e informal. Y como ya le decíamos, perfecto, conjuntos deportivos para damas, para todas las chicas allí en Basic. Bueno, dígale a las chicas de base que también tiene que tenerle abrigo, porque cuando vengamos también el argentino allá... También ya están las camperas ya. Ya están las camperas. Están las camperas, sí, perfecto. Entonces usted va a tener... Y una bien abrigadita, ¿eh? Entonces vaya a base. Donde vamos a ir nosotros, 22.43 en todo el territorio argentino, es un contacto con nuestros anunciantes para poder volver ya después, en el próximo bloque, con la vuelta al departamento de Rawson. Ya volvemos. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La voz que construye el Rawson que queremos es la voz del vecino. En cada plaza, en cada hogar, en cada calle, en cada espacio, hay voces que se deben escuchar. Así lo necesita Sergio. Así nos enseñó José Luis. Hay grandes proyectos que ya se están poniendo en movimiento, trabajando con cada vecino en cada espacio social. Rawson te necesita. Y yo también. Participá, opiná, involucrate. Porque si estás vos, estamos todos. Todos por Rawson. Todos con Rubén. Ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada frente a la... Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas de Cuyo.
Usted dice que las PASO son para... son para elegir los candidatos definitivos. El 31. Las, claro, se define las internas, digamos, en cada partido que haga. Y ahí salen y también tienen que sacar cierto porcentaje de votos los partidos para confirmar su candidatura. Bueno. Eso es el 31 de marzo. ¿Sabe por qué continuamos así? Vamos a ir al bloque de Ciclismo Federado. Porque es lo que estábamos charlando en la pre con Roxana y con Federico de lo que se viene a la 31 selección. De marzo, obvio que no tendremos actividad de ciclismo. No hay, la continuidad es con la homenaje a la Mendoza San Juan. No le pongan, muchacho, homenaje. Directamente pongan en otro. Porque a ver, no se puede tomar como Mendoza San Juan una competencia que no es la Mendoza San Juan. La Mendoza San Juan históricamente se largó en calle La Valle y Costanera en la provincia de Mendoza y terminó en el velódromo o en otros departamentos. Esto no se puede llamar Mendoza San Juan. Esto es un homenaje. Igual que cualquier otro circuito. Este año de LAN por desierta. No se puede tomar ni como estadística, ni como tiempo, ni como nada de una competencia que no es la Mendoza San Juan. Es así. Discúlpeme, pero bueno, es lo que siento, lo que me sale. ¿Qué quiere que les diga, muchachos? Pero vamos a ir compartiendo, Luis, Javier, imágenes del circuito homenaje al intendente del departamento de Rawson, don Juan Carlos Gioja. En ese mismo lugar, en ese mismo escenario, ganaba una de las últimas competencias en los criterios en el chino, Emanuel Saldaño, corriendo también para la municipalidad del departamento de Rawson. 72 almas tomaban parte ayer de la competencia cuando girábamos en U, en calle 5 y calle Lemo, Roxana Karina. Así es, la verdad que retornar nuevamente con el ciclismo a esta zona, se inauguró precisamente con este bulevar de calle 5, ruta 155 o Agustín Gómez, tanto el asfalto como la iluminación con ese criterium que ganó el chino Emanuel Saldaño, no recuerdo exactamente, pero la fecha. Usted vio el odómetro de la moto, 68 kilómetros en la hora. La verdad que fue una carrera súper rápida, asfalto medianamente acorde, porque bueno, tendríamos el sector de calle Abraham Tapia, porque se salía por calle 5, se buscaba el departamento 9 de julio, hasta el triángulo de calle Caico, Zapata, se retornaba nuevamente, calle Vieja en la zona del Médano, Medanito, y buscar calle Florida para luego retornar por calle Abraham Tapia hasta calle 5 y así nuevamente buscar calle Lemos, este circuito trazado grande en dos oportunidades y el pequeño luego solamente por la zona del Medanito. Lo vi cuando se ubicó para hacer esta toma, ¿eh? Sí, muy buena. ¿Recuerdan los dengue? En la casa de mi abuela María habían dengue. ¿Así se llama esa flor? ¿Sí? Dengue. Pues después salió el mosquito, dengue, porque se hacían dentro de esas cornetitas, quedaba agua y ahí salió un mosquito dañino que infestaba la piel. Exacto. De ahí salía el famoso dengue. Pero nosotros tenemos el mosquito que es un crack. Y por supuesto, bueno, hace el mosquito. Mosquito Zabaleta. Sí, claro. Hacía, lo hacía muy bien también en su momento. Está el mosquito del Médano, también el Walter Santo, por lo fino. Claro. Mire, la invito. Usted que dice, a ver, y oye, quiero que se comprometa al aire. Bueno. Federico Alfredo, usted vendría a ser como el que va a litigar. El escribano. Usted va a ser el que va a litigar. Este fin de semana comienza la actividad con el Ciclismo Rural y la Fundación Vamos Más Allá en las 7 vertientes. Usted va por Ruta 40, Sarmiento, La Laja, donde termina el asfalto, está las aguas termales de La Laja. Pero 3 kilómetros al norte está la Virgen de Lourdes. Ahí, en ese lugar, se va a realizar la primera fecha de un circuito de 13 kilómetros, 3 para los competitivos, 2 para los máster y 1 para los participativos. De la mano de la Fundación Vamos Más Allá de Ciclismo Rural, la primer competencia del año. No se la pierda por el circuito, por la altimetría y por el lugar también católico que significa la Virgen de Lourdes. Me repite fecha y kilometrajes. El domingo, próximo domingo 17, 9 de la mañana, se está inscribiendo en Olvay, en el negocio de Juan Calíbar, ahí de la Ignacio de la Rosa. Uh-huh. Ahí se está inscribiendo. Tenemos pase libre. Y usted, lo que pasa es que... Pero bueno, le gestiono el pase libre. ¿Pero va a ir? Claro, por supuesto. Vamos a ir a llevar las Mire cámaras, que... a estar participando. Bueno, lo invito, Federico, a todos ustedes, los que quieran participar. Repítame el kilometraje. Tiene 13 kilómetros el circuito, 11 kilómetros el circuito, y va a tener 3 vueltas
para los más competitivos, los máster más centrados en edad, dos vueltas, y para los promocionales, donde va a estar Franco Seguín, nuestro representante. Promocionales para todas las edades. Yo te vendría a hacer una promocionóloga. Promoción máster D. No. Ese es el dique El arroyo Agua Negra. ¿Y cómo también se le decía el dique Bello? El dique Bello. ¿No? Eso bueno, no es, va no es ahí, Hachal, ¿no? Agua Negra, no es Hachal eso. No, esto no. Es acá por las 5. No, esto es calle Ruta 155. Ya habíamos ido hasta el triángulo del departamento 9 de Julio, en calle Caico o Zapata y calle 5, y retornábamos nuevamente, pasamos frente a la usina. Tendrá recuerdos también por ahí usted de todos los pasos que ha hecho ahí en esa claro, zona, claro, ¿no? Se me quedó el auto ahí. Se me quedó el auto en la usina. El mosquito más chico parecía un helicóptero. Por favor. Ah, acá está la... Cuando se corta la cadena de Tomás Suárez. Gracias a Dios a Tommy no le sucedió nada, porque es Tomás Suárez, ¿no? La verdad que tiene esa habilidad arriba de la bici. Cortó la cadena y también los jinetes en el Médano de Oro observando el paso de la carrera. Ahí cerca de la calle Ramón Franco estaba más oscura la carrera. Había un Pero un, gracias un a esa oscuridad sí. fue el que se encargó de limpiar la ruta 155 y calle 5 y calle vieja para que los ciclistas no se cayeran porque estaba totalmente lleno de ripio. Así es que esa había, oscuridad se encargó de ahí, en esa misma había esquina. Había un lugar ahí, ahí está a la izquierda, mira, ya. es que llovió un poquito ahí y limpió la pista. A las 2 de la tarde me llamó, me dice, hay muchos ripios, así que voy a limpiar esa zona. Así que se encargó. ¿Anda viendo ese lugar, el nuevo? Bien. Estamos hablando de Carlos Enrique Mangue Papá. Ahí está Agustín Videla, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué rompió? Rompió rueda trasera Agustín Videla, uno de los chicos. Ahí que tengo el encuentro, profe. Se lo estoy diciendo, un día 11 de marzo del año 2019. Sí. Tenga en cuenta, porque cuando nosotros hagamos dentro de 5 años más, sigamos haciendo el programa, ya va a ser un elite de tope gama Agustín Videla. Agustín Videla, lo noto. ¿Será el escalador que le está me encanta. Sumando para...? Me encanta Agustín Videla y me encanta como atleta, ¿no? Y también Rodrigo Díaz, el suicida para mí. ¿Cuántos años tiene Videla? 17. 16, 17. 17. Los 16. Los dos. Que van a estar representando en los próximos Juegos Binacionales, sin duda. Acá. Con esta nueva posibilidad de los Juegos Binacionales, que se va a implementar, se va a poner a prueba el ciclismo femenino en los Juegos Binacionales aquí en nuestra provincia. ¿Te va a sumar uno más al pelotón? Sí, señor. Por favor. Y vamos allá. Diría Ricardo Javier. Bueno, estamos en el barrio Búbica, porque salíamos de calle 5, Lemos, girábamos en U. Por 5 está el triángulo del 9 de julio, después entramos por calle Vieja, pasábamos por la calle del Medanito, donde está la escuela Patricia calle Mendocina. Florida. Entramos al barrio Búbica y acá giramos a calle Alfonso 13. Y acá íbamos a girar. Abraham Tapia está todavía. Acuérdense que Alfonso 13 es de calle 5 hacia el sur. Ese sector, por donde va transitando, hasta ahí, hasta esa misma esquina, es Abraham Tapia. De ahí hacia el sur es Alfonso 13. 1-0. No, 2-0. 1-1. Acá aparece un grupo de 12 hombres. 13. 13 hombres iban a ser, pero se iba a quedar uno y iban a quedar 12. Este grupo es prácticamente el que va a ir a definir la carrera. Pero hay que esperar. Hay que esperar lo que pasa más adelante. Por calle 5, Emiliano Ibarra que empieza a estirar el grupo. Ramón Aguirre, Fernando Castro, Emiliano Contreras, Señato Barón, el Chori Juárez, Mauricio Müller, el Flecha Castro, Ángel Naveda, Facundo Catapán, Castro no iba ahí. Y Emiliano Ibarra, Angelito Naveda, también estaba en el grupo. Y acá viene una de las pasadas especiales, que va a ganar Emiliano Contreras por las zapatillas. Sí, señor. Segundo lugar, Emiliano Ibarra. Esto hacía que se cumplía la primer vuelta de las dos grandes, ¿no? La primer vuelta de las dos grandes porque ese circuito que yo les denominaba, que íbamos hasta Lemo, hasta el triángulo del 9 de julio, después veníamos hasta nuevamente pasando por el barrio Búbica, se hacían dos oportunidades. Hemos visto la primer vuelta porque queda la segunda y una fracción que vamos a compartir después de esta pausa. Pero anduvo bien el autito, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Por qué debo acercar? O ustedes los invito para que lleven su movilidad, su auto a MAT de nuestro querido amigo Tejada. Ariel. Ariel Tejada, que está ubicado allí en calle Hachal y Conector Sur, vía rápida, para que se acerquen y por supuesto. ¿Quiero que le haya? ¿Es especialista en algo o es en general? No, mecánica en general. Por favor, tiene para que le deje el auto espectacular. ¿Va usted? ¿Se lo observa? Me dice, tengo... ¿Tren delantero? Por supuesto, sin duda. ¿Afinamiento? Afinamiento, ya sea para los automóviles que los usa Anasta o Abas. También. Smart sería allí. Como el mágico Ariel Tejada. Exactamente. Por eso mismo es Smart. Qué bien. Bueno, Ariel Tejada, un saludo grande en calle Hachal y Conector Sur para que ustedes lo visiten. Bueno, con Ariel Tejada y con el taller mecánico Mac, los vamos a la pausa. 22:58 en todo el territorio argentino, ya volvemos. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En India Yan Center hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Yan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música.
Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Bueno, regresamos, 23:05, se está pasando rápido el programa. Sí. ¿Cómo va Defensa y Justicia? Acaba de ganar, 3-2. Ah, muy bien. Vamos a tener todo el resumen, ¿no? No, muy mal, no muy bien. Sí. Muy bien para Defensa y Justicia, pero mal para San Martín. No, mal para Racing, pero quedó cerquita ahí. Usted porque quedó... hincha. ¿Hace cuánto que no salen campeones Racing, profe? No, 3 años, 4. 3 años, bueno. Pedrito, ¿es el primer campeonato que hoy? Ya vio. Perfecto. Vamos a ir compartiendo imágenes con más ciclismo total en el día de hoy, con lo que veíamos en el día de ayer en el departamento de Rawson, 9 de julio, acá en este puente de Ruta 40, acceso sur, al sur Pocito, al norte Rawson. Y acá en imagen Adrián Richese de la agrupación Virgen de Fátima. Recién me llega un pin, como dicen los chicos ahora, por no decir un mensaje. Un chasqui. Bueno, está bien, Jorge Pascual de Caballo. que las 7 vertientes, el próximo fin de semana, domingo por la mañana, 8 horas concentración, 9:15 se pone en marcha la primera categoría. Recién me ponía en contacto con el presidente de la agrupación, ciclismo rural, de la Fundación Vamos Más Allá, y me dice que hay una voz nueva en el para la animación. Así que si no se la quieren perder, vayan a correr, y si no, a escuchar la voz nueva del ciclismo rural el próximo fin de semana. Y acá estamos en la curva de los transformadores, Roxana. Exactamente, dejamos atrás la usina y allí en la curva donde hacia el norte va, bueno, para Rawson, y hacia el este a la zona del Medano de Oro, allí Cristo Pobre. Así es que un saludo grande para toda esta gente que también disfruta de las imágenes de Canal 35 y por supuesto de Ciclismo Total, con este corte de hombres que viajaban arriba, 12, porque en principio fueron 3, lo había marcado Fabián, y bueno, luego quedaron solamente 12 hombres que ponían un ritmo importante, y lo hemos destacado desde que dio inicio la temporada, en cuanto a lo que es el buen performance, el buen ritmo, lo bueno que están estado físicamente los muchachos. Va finalizando la temporada y están todos muy bien, porque el promedio que va dejando cada una de estas competencias... ¿Qué tiene el promedio de ayer? Fue
creo que de lo más alto de la temporada. Sí, yo 47.800. Y teniendo en cuenta que había un giro en U, o sea que eso hay que bajar la velocidad y arrancar casi de cero. Yo diría que tres giros en U, profe. Sí. Tres giros en U. Tres giros, claro, en U, por vuelta. Bueno. En la Lemos y en las dos esquinas, mira, justamente esto es prácticamente giro en U, profe. ¿Tres por dos? Sí, sí. Tres por seis. Dos, tres por una, una, tres por dos. Seis. Detenciones, ¿no? En total en 110 kilómetros que tuvo. En 110 kilómetros, la verdad que un ritmo muy importante, no solamente de este grupo que estaba arriba, sino de los que también iban a llegar a sumarse a los que viajaban arriba y tener una muy buena totalidad cuando ya dejábamos el último paso por el triángulo de que observamos hace instantes allí en calle Caico o Zapata para buscar calle Vieja por calle 5 en el departamento de Rawson y los 12 iban a tener compañía. Bueno, no se olvide entonces. La cita, próximo domingo, con Ciclismo Rural, la Fundación Vamos Más Allá, en las 7 vertientes. Llévese el matecito, llévese las tortitas, llévese la pasta flora, llévese una carnecita también y la leñita para poderse quedar después de disfrutar la competencia de la apertura del ciclismo rural en el departamento de Albardón para el próximo fin de semana. Recuérdese que se puede inscribir anticipada y no se inscribe en la carrera, ¿eh? No se inscribe en la carrera, directamente va por Juan Calíbar, ahí en la calle Agustín Nieco y Ignacio La Rosa, se inscribe, soy esta categoría, y partimos a Albardón el próximo domingo por la mañana. Usted está invitando a la gente que lleve la canastita, que lleve la factura, sí, para que abastezca, porque usted tiene que pasar derecho a termina la competencia y automáticamente partimos en el Verdolaga al sur. Echamos combustible. ¿Llegamos a tiempo? Sí, llegamos. Porque está a óptimas condiciones con mar. ¿Usted cree por qué va a andar tan rápido? Bueno, llevamos mar. ¿O no, Rosy? Seguro, de nuestro querido amigo Ariel Tejada, allí en Calle Hachal y Acceso Sur. Y el Rodolfo Romero también lo lleva. O Conector, sí. Sur, mejor dicho. Acá estamos en el barrio Búbica, con los 12 punteros que enseguidita nada más los iban a conectar y iban a llegar a ser 26 los punteros. Cerrando, Ramón Ariel Aguirre. Aguirre Maldonado por Doña Francisca, ¿no es así? Exactamente, calle Abraham Tapia buscando calle 5, donde también este sector hacía mucho que no observaba el paso del grupo, donde bueno, tiene sus ondulaciones, ¿no? Pero que es un buen paso por este sector. Acá aparecen los hombres, van a girar en Alfonso 13 para cumplir la segunda vuelta grande y la segunda meta también, la segunda pasada especial. Claro, que se iba a disputar frente a la línea de sentencia. Claro, y acá viene el segundo grupo, ¿eh? Acá viene el Cocayo Oscar Gómez, aparece también el obelisco Santiago Sánchez, Kevin Castro, ¿quién más estaba acá? El Leo Rodríguez, Covarrubia, el Pelado Ramos, Chito Albarracín, el Huevo Ramírez, ¿quién más estaba acá? Kevin Castro. Sergio Aguirre, Marcos León Rodríguez, Darío Díaz. Nicolás Naranjo. Nico Naranjo. El Pato Montivero. Mauricio Graciani. El Paco Lucero, que iban en busca... Y Darío Díaz. De los 12 punteros. Y Darío Raúl Díaz. Y acá los iban a conectar. Y acá se empezaba a tallar y a dar de nuevo para ver quién... Qué bien en las imágenes, ¿no? Estar en el momento justo. Es solamente grupo, pelotón y pelotón, sino en los momentos que a la gente le gusta ver de carrera, ¿no? Pasada especial. También salió el solcito un ratito, la gana el Chori Juárez, Gabriel Juárez Municipal de Rawson. Segundo lugar para Ramón Ariel Aguirre, de Alfaro. Y acá van en busca del puntero, porque había tomado después de la pasada especial, tomó diferencia el Chori Juárez. Pero a la altura de calle General Hacha y calle 5, buscando el este, se iba a armar un trío donde iba a estar Covarrubia Rodríguez, el Leo, y el Leo Covarrubia, el Leo Rodríguez, con el Chori Juárez. Y acá la rienda del pelotón la empieza a tomar la gente de la agrupación Virgen de Fátima porque llevaba su candidato, que era el Nico Naranjo. Pero a la rueda aparecía el Kevin Castro, aparecía Darío Díaz. Y acá está. Usted lo dice, usted lo tiene. Rodríguez, usted lo había anticipado. Y acá está la fuga de los tres hombres. Rodríguez, Covarrubia. Y cerrando, el municipal de Rawson. Los tuvieron que correr, profe, sí, con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Y con ese promedio había que apretar lindo el acelerador. Había un colega ayer que me decía,
después de haber conectado los tres punteros, dice que los llamaba Adrián Richese, dice, vamos a levantar el sprint. Digo, ¿cómo será que no? Ese hombre, ese colega no subió nunca en una bicicleta, porque después de lo que tuvieron que hacer para correr esta fuga, quedaron con las uñas abiertas. ¿No? Sí, sí. Mire, me dijeron, acá está, el trencito de los amarillos y rojos para poderlos conectar. Y esto es ruta calle 5 y calle vieja. Exactamente, ya estábamos en el circuito pequeño, habíamos dejado ruta 5 o ruta 155, Agustín Gómez, ingresábamos en calle vieja para buscar calle Florida, luego Abraham Tapia, ¿qué le pasa al pato? No sé con quién está. Como que le han puesto los vehículos adelante. No, pato, está equivocado, iban rápido. Iban rápido, de verdad. Tenía la oportunidad de estar cerca y se iba bastante retirado de los punteros. No, seguro que sí. Cuando bueno, está José Rufino arriba, chao, móviles todos para adelante. Sí. Y siguen los tres punteros, estamos a prácticamente 4 kilómetros de la ¿A línea dónde de meta. ¿Dónde están? No se ve nadie. ¿A dónde están? No, no hay nadie. No, quédese tranquilo, Montivero. Usted es mi amigo y no le voy a mentir. Ahí está, Covarrubia, Rodríguez, Chichón y Juárez. Pero acá ya prácticamente se les venía la noche cuando ya estamos por calle 5. Qué trabajo que hizo el Leo Rodríguez ayer, Estuvo en todas. Covarrubia, que junto con el Willy Lucero, los únicos representantes de la Municipalidad de Pocito. Y acá se viene el final en homenaje al intendente Juan Carlos Gioja. En este mismo lugar ganaba el chino Emanuel Saldaño. Y acá, desde lejos, Adrián Richese le levanta a Nico Naranjo, Fernando Castro, Darío Díaz, el Leo Rodríguez, Marcos León Rodríguez, Emiliano Ibarra, Naranjo, lo ataca Díaz por el centro. Y se viene el Cata, Después de 3 años, con mucha autoridad, gana la competencia en homenaje a Juan Carlos Gioja de la mano de la Fundación Planeta Ramírez. El triunfo se va para Catamarca, para el transportista de Puerta de Cuyo y también para el gremio del plástico Darío Raúl Díaz con este clasificador, Federico Alfredo. 2:18:17 el tiempo de Darío Díaz, el transportista de Puertas de Cuyo, que fue el ganador con 110 kilómetros de recorrido, un promedio de 47 kilómetros, 800 metros en la hora. Segundo lugar para Nicolás Naranjo, tercero Kevin Castro, cuarto Emiliano Ibarra, quinto Marcos Rodríguez, sexto Leo Rodríguez, séptimo Facundo Catapán, octavo Gustavo Albarracín, noveno Rubén Ramos y décimo Mauricio Müller, el clasificador de los 10 primeros de la séptima edición del circuito Municipalidad de Rawson. Bueno, el próximo domingo de la mano Cruzista Independiente del departamento de Sarmiento, de la Villa Cabecera de Mediagua, se va a transitar por calle Paraguay, o no, calle Uruguay, hasta lo que es el control de San Carlos por ruta 40. Se va a regresar, se va a entrar nuevamente por Uruguay, calle Bufano, Cochagual, ruta 40, calle 11, Mendoza, República del Líbano, España, circunvalación, y vamos a entrar por Salta, bajando acá en la Avenida Ortiz, por Salta, a un circuito en Chimbe, se va a terminar frente al predio ferial. Estamos hablando de circuito homenaje. Anillo interno. Así que bueno, esto es la continuidad de la mano del Club Ciclista Independiente. Y el próximo fin de semana, que vendría a ser 24, de la mano del Olimpia, que todavía no está diagramado el circuito, pero es la continuidad de la temporada. Departamento de Angaco. Todo va en Angaco. Va en Angaco para el Olimpia, la continuidad de la temporada, después de la reconocimiento a la Mendoza San Juan, o no, pero bueno, después de la continuidad sería en el departamento de Angaco. Esa es la anteúltima fecha, después va a quedar una. No, claro, va a quedar después. El 31 no hay elecciones y el 7... O sea, no hay carrera por las elecciones. Claro, por las elecciones. Y el 7 cierre con la bebida. Pero antes que nos vamos, tenemos la palabra del ganador, de Darío Raúl Díaz. Esto nos decía ayer al finalizar la prueba. Darío, felicitaciones por el trabajo realizado y por el triunfo el día de hoy. Bueno, muchas gracias y muy contento por el trabajo del equipo, ¿no? Darío, contame dónde estuvo el secreto o el trabajo para el triunfo en el plano personal. No, la verdad que veníamos bastante bien, sabíamos que se iba a llegar el sprint porque la agrupación traía buenos velocistas y bueno, la verdad que nosotros cuando nos juntamos todo el grupo que llegó adelante, hablé con mis compañeros dos palabras y supieron entender lo que le dije, así que bueno, acá al final ejecutaron muy bien lo que le dije y bueno, yo pude embalar bien tranquilo y bien amplio, ¿no?
Es lindo poder ganar para devolverle a toda la gente que cree en vos, devolver otra vez a ponerte en la líder del ciclismo nacional. No, sin duda. Estuve parado mucho tiempo y bueno, el triunfo es para toda la gente que confía en mí todavía y especialmente para mi señora y mi hijo que hacen un esfuerzo tremendo para que yo esté acá, toda mi familia de Catamarca y bueno, a la gente de San Juan que puso una fichita en mí. La verdad que gracias a Dios hoy te voy viendo todo lo que hacen por mí, ¿no? Gracias, Darío. Muchas gracias a ustedes por siempre estar. A la gente de San Juan, donde yo golpeé una puerta, siempre me atendieron. Y bueno, hoy volver al triunfo es volver a que esa gente tenga una alegría. Y bueno, para mí es muy emocionante, ¿no? Bueno, con esto nos vamos despidiendo con la jornada del día de hoy. Estuvimos con la vuelta a la Uva y el Vino. También con la Fundación Planeta Ramírez en el departamento de Rawson. Y bueno, y esperando el próximo lunes poder acompañar al Club Ciclista Independiente con esta competencia en homenaje a la clásica Mendoza-San Juan. Roxana Karina, hasta el próximo lunes. Beso grande para todos, que la pasen muy lindo. Gracias por acompañarnos. Estaremos el próximo lunes con mucho más información de lo que vaya a acontecer con el ciclismo. Todo lo que se vendrá también, Campeonato Argentino, recuerden, en la provincia de Santiago del Estero, donde las cámaras de Canal 35, especialmente Ciclismo Total, estarán presentes y acompañando a los nuestros, ¿no? A nuestros sanjuaninos que estarán allí representándonos. Que la pasen muy lindo. Será hasta el lunes. Federico Alfredo. Fabián, Rosana, bueno, nos vemos. Sub-23, Kevin Castro, el ganador. Leche. En juniors, Leonardo Bravo. En individuales, Fernando Castro. Y en máster, Héctor Ramírez, en lo que dejó la fecha 16 de la temporada de ciclismo federal. El próximo sábado, competencia de libres y de máster en el departamento Albardón. El próximo domingo, el homenaje a la Mendoza-San Juan. Y el próximo lunes, 22 horas, pasadita. Y en la mañana, el monte. Ay, no, pero mire, ya me está hablando, pero sabe que ahí estamos. Vamos, ciclismo mañana, libre, ciclismo rural. Y justamente ciclismo rural el día domingo en el departamento también de Albardón, en las 7 vertientes. Por la tarde, la Mendoza-San Juan. Y el día lunes, lo invitamos a que compartamos un nuevo programa. Que tengan una bonita semana. Un abrazo para todos y nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau.